Señor Hermes, señora Nelly, buenos días. ¿Qué opinión les merece? ¿Qué tal? ¿Qué opinión les merece esta compra del Club Terrazas? Me parece que ha sido la maravilla del siglo. Todos los terracinos vamos a estar felices por esta decisión que han tomado. Actualmente ya no se encuentran sitios donde uno puede estar frente al mar con la tranquilidad y la seguridad que nos da el club. Yo creo que todos los terracinos vamos a estar felices de tener una playa donde venir a disfrutar. Y así como tenemos otras sedes, ya el club se hace más grande con la sede de playa. Todos vamos a estar felices. Por fin llegó la sede de Playa Sur. Don Hermes. Sí. Bueno, felicitaciones a la directiva por haber hecho en tan poco tiempo una preciosa playa muy bien dispuesta, con 16 campers, muy bien, con todas sus comodidades. Estamos muy contentos por la atención que hemos recibido en nuestra playa nueva que tenemos ahorita. Gracias. Muchísimas gracias. Okay. Muy bien. Héctor, ¿qué te parece esta nueva compra del Club Terrazas? Oye, verdaderamente sorprendido, me ha encantado el poder entrar y encontrarme con una pista bastante larga y con una vista impresionante. La verdad, muy contento. Y Santiaguito, que es primera vez que lo traigo para que conozca su club. Don Julio, ¿y usted qué le parece? Realmente, un sueño hecho realidad. Nuestra directiva merece un reconocimiento, un aplauso, porque después de tanto laborar, estamos viendo los frutos. Eso es digno de reconocerse y aplaudirse. Felicitaciones. Muchas gracias. Chicos, ¿qué les parece esa nueva sede de playa del Club Terrazas? La verdad está bien bonita, la primera vez que vinimos. Es una playa privada con una vista bien bonita. Y nos hemos divertido bastante. ¿Ustedes, chicas? También. ¿Cuándo vuelven a venir al campamento o a pasar el día? Al campamento. ¿Cuándo regresan? No sé. La próxima semana. Okay. Bacán, gracias.